Good evening, class. It's time to start with your English class. Welcome back. Happy Monday to everyone. Here we go. How are you today, class? Good evening, teacher. Are you good today? Good evening. Are you okay today? Are you happy? Are you ready? How do you feel today? I'm so. So? Okay, excellent. No You? importa, vamos a mejorar. You know, I'm feeling a little bit sick today. Estamos siempre con la gripe, pero acá estamos, listos para nuestra sesión del día. Igual desde ya, ¿verdad? Solicitar permiso de tal vez apagar por ratitos la cámara o encenderla para tomar agua, ¿verdad? Pero no, aparte de eso estamos listos. Ya somos 9 en la clase. Alba Nubia estará de oyente esta clase. Gracias por indicarnos, Alba. No sé quién más, para que podamos ir dejando el comentario en el chat y leerlo. Esta semana estaríamos ya dando inicio a una nueva sección que nos corresponde, la sección número 4. Estamos igual a pocos días, ¿verdad? Creo que estamos ya a la mitad del curso para ir contando las clases que nos restan del siguiente módulo. Ahí nos hacían la motivación en el chat de que podamos avanzar lo más que podamos hasta completar incluso la sección 5 y el final exam. Esto en efecto para que igual se pueda ir tramitando con más agilidad los diplomas. Acordémonos que son muchos grupos y esperemos de que esta vez sí puedan salir a tiempo o en las fechas pues indicadas. Vámonos, section number 4. We are going to present the topic for today. If you remember last class, aún no se los han entregado, Alba. Me dice ahí Alba. No, me dice, bueno. Si recuerdan, les compartí el mensajito de lo que me habían dado respuesta a mí. Les, igual motivo, insistan, ahí en el chat grupal, en Zoom, háganles saber, no tengo mi diploma hasta que ustedes lo reciban, ¿sí? Para que agilicen el proceso, ¿ok? Entonces, escriban, insistan, ahí hay varios chicos que nos apoyan de la academia, ellos son los que están a cargo. Entonces, esa es la información que yo tengo y igual la respuesta que viene de parte de ellos, porque sí consulté, ¿verdad?, sobre sus diplomas y me dijeron eso, que hay que estar recordando o insistiendo para que en este caso le llegue. Esperemos de que sea la única vez que pase esta situación, ¿verdad? Ahí la disculpa del caso también. Let me see who is in the English class today. 13. Revisemos ya. Alba Nubia Cruz Vázquez. Remember to say here or present. Ahí está, presente. Gracias, Alba. Nos contesta en el chat Carlos Alberto Ponce Martínez. Presente. Ok, Carlos. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present. Excelente, Celine. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Delmi Joana Deras Orellana. Present, teacher. Ok, Delmi, Diana Verónica Morales Pineda. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Flor de María Sánchez Vázquez. Present, teacher. Ok, Flor. Gary Adonai Rosales López. Hi, teacher, present. Hi Gary, welcome. Yes, Graciela Araniva Garay. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Julisa Karina Guevara Lizama. Carla Mabel Cerón Cerón. Presente, teacher. Ok, Carla María Cruz Hernández Hernández. Present, teacher. Excelente. Mauricio Salvador Ramírez Torres.
Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Reina Inés Calderón Duarte. All right, excellent. Rocío Judith Cruz Flores. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Okay, you're there, excellent. Wilber Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excellent. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present, teacher. Okay, Jocelyn. And Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present, teacher. All right, ahí estamos. Vámonos entonces a revisar section number four. If you remember, we have been practicing different topics. Teacher, excuse me. Yes, tell me. Here I am instead of I. You're not feeling fine today? Sí. Pero sí recibir a la clase. Gracias por el esfuerzo, gracias por estar en nuestra sesión de este día. Créanme que, ¿verdad? Si ustedes igual hacen el esfuerzo, también la teacher, ¿por qué no? Y vamos, clase, section number four. Vámonos a la platform. If you see, we are going to be checking one of the objectives. ¿De qué vamos a hablar entonces en esta sesión? La sección 4 igual tiene que ver mucho con la sección 5, es como un correlativo de temas. Entonces, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Ese es uno de los temas nada más, ¿verdad? What people hate, hate to do. Tenemos ese verbo, el verbo hate. Do you know the meaning of this? Hate. Odiar. Aquí abajo dice. Cosas que las personas, es el verbo odiar, odian hacer. For example, what do you hate to do? Algo que en serio no le guste hacer. I hate to. ¿Qué ejemplos me darían? I hate you. I hate you. It can be in different contexts. For example, if you talk about mornings, what do you hate to do in the mornings? Or we can also talk about what do you hate to do at your job? Cosas que tal vez no tanto odiar, que me disgustan, no me gusta hacer. What do you hate to do? Wash clothes. All right, to wash your clothes, to do the laundry. What do you hate to do? Okay. We are going to keep that question for later on. Quedémonos con esa pregunta porque vamos a aprender a responderla. Let's go. Let's listen to some vocabulary. Here we have top 8. Things people have. In this case, have to do, but they hate to. Here we go. En sí no era tienen que hacer, sino hate to do. Y el tema tal vez estaba incorrecto. Le escuchamos, chicos. Hi, here everyone. We go. In this class, you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. Okay, One, let's listen. Stand in line. Two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Okay, let's stop by here. If you see, here we have 8 different expressions. Number one, what is this about in number one class? Stand in line. People hate to stand in line. What is that? ¿Qué hace hacer referencia? Cola. Ajá. Hacer fila. Muy bien, vamos a redactar así mi oración.
People hate to. Y luego le agregamos el verbo y el complemento. Hacer filas. Do you hate to stand in line? Yes or no? Do you? Yes, sometimes. Probably when you go to the bank and you need to stand in line for hours, sometimes. En los bancos probablemente se tiene que hacer esto, respetar una línea, ¿verdad? ¿Qué otros lugares? What other places that you visit you need to stand in line? Bank? What other places? Yes. ¿Qué otro lugar usted tiene People que hacer hate stand in line? Yes. En las clínicas a veces. Yes, right. When you go to the clinic, Para entrar en un hospital. concierto. Hospital. Ah, when you go to a concert. To the supermarket sometimes. What else? Well, those are great examples. But people hate to stand in line. Number two, ahí me mencionaban esta anteriormente. Do laundry. What is do laundry? Look at the picture. Do laundry. What is lavar that? La ropa. Okay. Saben que lavar la ropa también puede ser wash, el verbo lavar, ¿verdad? Pero ¿a qué hace referencia do laundry? Una lavandería. Ah, pero la lavandería lleva diferentes procesos, a eso hace referencia. Ok. So, laundry, do laundry. También muchas veces hace referencia a usar la washing machine. You do your laundry whenever you use your washing machine. ¿Ya vieron la imagen? ¿Será que muestro una washing machine? Yes or no? Yes. Yes, ah, please. Entonces, yes. A eso hace referencia, el washing machine, you do the laundry. Y también porque, aparte de eso, tenemos que doblar ropa, tender la ropa. To all of that process, it's been known as do laundry. Do you hate to do laundry? Do you hate to do laundry? Yes or no? Yes. Really? Okay. Because I love it. I really like it. Okay, take a look at this one. Vamos a hacer una yes, no question. Solo pueden responderme con yes and no. ¿Cómo sería? Do you? Es una pregunta personal. Hate to. Y aquí le vamos a agregar los verbos del ejemplo. Do laundry. ¿Cómo responden ustedes entonces? Acuérdense que podemos responder con yes más el auxiliar de la pregunta. ¿Sería yes? I hate not really. Laundry. Respuesta corta, respuesta corta. Yes, I hate I to do laundry. One more time. Laundry. Primero respuesta corta. Yes, I. I do. Yes, I do. Laundry. Ahora podemos hacer la larga. I hate to do laundry. Laundry. Siempre que vayamos a dar una respuesta, hagamos eso. Empecemos con la corta. Y la complementamos con la oración completa. Perfecto. Practiquemos entonces. Next one. Number four. Go. No. Number three. Travel to work. Travel to work. Do you hate to travel to work? If you see, go to work. No es ir al trabajo, sino travel to work. Viajar al trabajo. Viajar, el camino viajar al trabajo. Yeah. Yes. Do you hate to travel to work? And even on Fridays mornings or Mondays mornings, you know, it's very difficult to get to work.
Es muy difícil, imagínense si está lloviendo, si es día lunes. ¿Qué más? ¿Qué otras Se indicaciones? va tarde. Depende de la carretera que necesiten transitar. Muchas veces hay unas muy complicadas. So it's very, si ya va tarde, dice, ¿verdad? So, do you hate to travel to work? Yes or no? Yes or no? Respuesta corta. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien. Las siguientes, vamos a ver, ustedes van a redactar la pregunta en algunas, ¿verdad? Y en otras las respuestas en conjunto. Number four, go to meetings. Go to meetings. What is that class? Go to meetings. Ir a reunión, Ir a a reuniones. reuniones. Muy bien. Number five, wow. Exercise. Do you hate to exercise? Hacer ejercicio. Do you hate to exercise? No. No, yes, okay. Yes, do you hate to work in the yard? Work in the yard. Es como sembrar, ¿verdad? Como Ajá, limpiarlo, sembrar, regar, ocuparse de. En este caso, el jardín. Do you hate to work in the yard? Yes, okay. Clean the house, number seven, to clean the house. limpiar la casa. Do you hate to clean the house? And number eight, open the mail. Abrir el correo. Not really, I really love this one. Aunque sí, hoy quizás no recibimos cartas, tal vez Abre el paquetes o correo. cosas, ajá. Pero cambiémosle, open the email o check the email, tal vez revisar el correo electrónico, ¿verdad? Adaptémoslo. Porque más que todo si es el del trabajo, on Mondays, un día lunes que se ha acumulado, do you hate to open or check your email? Ok. Hagamos una pregunta. La número 7, clean the house. Redactemos la pregunta, clase. Yo los escucho y yo voy a redactar nada más. Go, class. Decía clean the house. Vamos, háganme una pregunta. How do you make the question? Vean el ejemplo anterior para que quede similar. Vamos. You hate to do. One more time. Yes, do you? Yes, Graciela. Do you hate to do clean the house? Okay, after el to viene el verbo. ¿Cuál es el verbo en mi oración? Clean. Entonces, por eso es que voy a ocupar nada más clean. Do you hate to clean the house? Posibles respuestas. Vamos, primero, respuesta corta afirmativa. Yes, I do. Yes, I do. Hagamos la complementaria larga. Yes, I do. I. Clean. Yes, I hate. I hate to clean the house. Yes, perfect. I hate cleaning I hate to house. clean the house. Digamos lo opuesto. No nos molesta. No odiamos limpiar la casa. Negativo. Decimos no. No, Acuérdense el verbo auxiliar do, pero como es negativo, le agregamos el not. Don, Muy bien, en don, forma corta. ¿Y qué hacíamos con el complemento? Hacíamos una corrección, ¿verdad? A mí no me molesta o no odio limpiar la casa. Digamos eso. No, I don't. Si no lo odiamos, ¿cuál es el verbo opuesto a hate? Oh. Puede ser love. ¿Qué otro verbo ocuparía? Probablemente like. Like. Yo amo, a mí me gusta. Depende cómo ustedes. Pongamos ambos. I love or like. ¿Qué les gusta hacer? To In the house. clean the house. Para que no olvidemos las estructuras que hayamos aprendido. Ya vieron, ya podemos redactar. Vale, voy a dar una más y eso ustedes la van a hacer en el chat. Luego
la vamos a escribir en nuestra pizarra. ¿Cuál le voy a dar? Number five. Exercise. ¿Sí? Redactemos en el chat primero la pregunta. ¿Cómo sería? Exercise. Luego la paso para aquí a mi pizarra. Exercise. Make the question. ¿Cómo quedaría una pregunta con exercise? Voy a estar pendiente del chat ahorita. Do you hate to do exercise? Cerquísima, cerquísima. Acuérdense que es do you hate to. Y hasta, después del to viene el verbo. No le agreguemos el do. El verbo. Otra vez. Vamos, por ahí, Mauricio. Cerca, cerca, cerca. Do you. Okay. Do you hate? Vamos, you can do it. Gary, muy bien. A 25, ¿eh? Erika, quitémosle el verbo do. Graciela, sí, solo les voy a redactar exercise. ¿Cómo se escribe el verbo exercise? Es así, miren. Exercise. ¿De qué sabor tiene? Hágame esa corrección, exercise. Vamos, vamos redactando. Ahorita es un ejercicio práctico. No se preocupen ahí. Por... Go, go, go. Solo dos me han redactado. ¿Cuántos? Tres la pregunta. Practiquemos clase. No tengan miedo a equivocarse. Ok, Alba. ¿Qué le hace falta a su oración, Alba? El question mark, igual Reina, ¿qué nos hace falta, Reina? Ahí está, Alba ya lo incluyó. Reina, ¿qué le hace falta a su oración? Uno es el verbo hate. Usted me ha puesto el verbo have. Se parecen, pero es el verbo hate. Yes. Do you hate? Y sería too exercised. Ok, Suleyma, dice, la corrección sería esta, dígame. En la primera pregunta dice, do you hate to do laundry? Ah, vaya, perfecto. Revisemos el verbo en mi oración. Se lo voy a agregar aquí para que vean. La acción es do the laundry. ¿Ah? Do está actuando como un verbo. Ya, yeah, 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 yeah. Exactamente. Por eso. Ajá. El verbo do. Aquí tenemos el verbo clean. Y aquí es el verbo exercise. Yes. Thank you. You're welcome. Muy bien. Sigamos revisando el chat. Do you hate? Reina, en lugar de do, pongámosle to. Exercise. Vaya, ¿será que les queda así la pregunta? Aquí vamos. Do you hate to? Después del to sigue el verbo. Y el question mark. Si yo no tengo el signo de interrogación, no es oración completa, no es una interrogación. Respuestas, vamos, en el chat. Afirmativa corta. You need to exercise. Ok, Mauricio. Falta el signo de interrogación. Vamos, respuesta corta. Do you hate to exercise? Eso, Graciela. Yes, I do. La puntuación no, es muy importante. Disculpe, me saca el chat, teacher. Ah, vaya, entonces no dígamelo, Roxana. No importa si no puede escribir, dígamelo nada más. Entonces sería, yes, I do. Yes, I do. En la otra era, do you hate to exercise? Y la respuesta corta me dijo. Yes. Y la otra sería, no, do not. No, hate to exercise sería. Ajá, pero ya me dio la respuesta completa. Practiquemos respuestas entonces, cortas. Bien, sería, claro. Ajá, ok. Yes, la coma siempre va después del yes y el no. Yes, sujeto, I, porque yo respondo.
I do. Esa es mi respuesta corta. Respuesta completa sería como volver a afirmar en una, valga la redundancia, oración afirmativa lo que me preguntan. I hate to exercise. ¿Ya vieron? ¿Cómo volver a decirlo? Negativa, decimos no, coma, I don't. A mí no, no I don't. Si no me molesta o no odio ejercitarme, ¿qué pasa? Tengo que cambiar el sentido de la oración. Ya no puedo decir I hate. Digo, ¿qué verbo puedo usar, claro? Aquí les daba ejemplos. I like. I love. Love. Digamos solo. I love to exercise. And that's it. ¿Cómo se sienten con este ejercicio? Redactar preguntas. Responderlas. En base a que hay imágenes que ya vimos. ¿Sí? Vale, les voy a dar un minutito para que tomen nota de las preguntas. Y que se sientan seguros. ¿Cómo redactaría entonces las demás imágenes que tengo ahí? Porque son 8. Solo hemos hecho 3. Do the laundry, clean the house, and exercise. Okay? That's it. Let me check the chat. Delmi Joana me dice, do you hate? ¿Le faltaría, Delmi, to exercise? Do you hate to exercise? Y el signo de interrogación. All right. Vámonos entonces a un ejercicio más. Teacher, ¿dónde será que puedo redactar las otras respuestas? Siempre nos pide, ¿verdad? En acá, miren. Siempre dice acá. Después de terminar esta actividad, ya van a ver. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Compartan su trabajo en nuestro foro de discusiones. ¿Dónde está ese foro de discusión? Siempre después de un video, en la parte de abajo, acá, está el foro de discusión. Esto no es evaluado, pero puede servir igual para que ustedes mismos puedan repasar. Por ejemplo, el título podría ser Things People hate to do. Cosas que las personas odian hacer. Y aquí ustedes redactan. Pues vamos a poner estos 3 ejemplos que hicimos ahorita. Para que les quede a usted ahí en la plataforma. Imagínense, vienen en el módulo anterior. O en el, perdón, el módulo siguiente. Y revisan. El foro de discusión, ahí van a tener muchos ejemplos. Gracias. Así que si ustedes quieren añadir ahí sus oraciones, hagan, ¿okay? Vaya, movámonos al siguiente video. Pero antes, preguntar. Questions about this. Preguntas. Yes, no. Teacher, disculpe, ¿qué me faltaba? Revisemos. Me dio un ataque de tos. Ah, no, está muy igual entonces. Se la voy a corregir aquí en el chat, ¿ok? Sería, ya sabe, do you hate to exercise? Ahí está en el chat, váyase al chat. Revisemos entonces algo que vamos a hacer ahora. Fíjense que es interesante también ver más vocabulario. ¿Qué vamos a ver si se fijan? Comida. In this case, what are we going to do? We are going to be talking about food. Pero no nos vayamos a vocabulario tan extenso. Seamos específicos. About food pyramid. Si se fijan, es una clasificación que viene desde vegetables, fruit,
fat, oil, sugar. Entonces vamos a ver ciertas categorías. ¿Listos para escuchar? Aquí vamos. 3, 2, and 1. Esto lo tenemos en imagen, se lo voy a compartir también ahora. Go class. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. Okay. Did you hear the title? ¿Escucharon el título? Food. ¿Cómo se dice pirámide en inglés? How do you say pyramid? Food. Pyramid. Pyramid. Ajá, otra vez. Escuchen, pyramid. Listen. Food pyramid. Good. Food pyramid. 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 Se parece mucho al español, ¿verdad? Solo que le quitamos la E al final. Pyramide. Pyramid. Para que no se les olvide la pronunciación. Pyramid. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Go class. To help. Eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter. Candy. Oil. Potato chips. Meat and other protein. Fish. Beans. Nuts. Chicken. Eggs. Beef. Dairy. Milk. Yogurt. Cheese. Fruit. Bananas. Okay. Apples. Oranges. Strawberries. Mangoes. Vegetables. Broccoli. Carrots. Lettuce. Tomatoes. Potatoes. Grains. Bread. Cereal. Crackers. Rice. Noodles. Pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. Okay, let me stop by. Paremos por acá. First, si quieren practicar tal vez vocabulary pronunciation o tal vez no comprendo las categorías de cada sección. Recuerden que en esta parte, en esta sección, nos ayuda a dar la traducción inmediata, ¿verdad? Para que repasen. Número 2, ya vieron la estructura. El ejercicio anterior era complementario porque se parece mucho. Ya no vamos a ocupar el verbo hate, sino vamos a ocupar el verbo like. En lugar de decir I hate, lo vamos a expresar en negativo. I don't like. Es muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que adaptamos con un verbo nuevo. El verbo like. I like. ¿Cuáles van a ser sus gustos en comida? Nosotros vamos a ir clasificando. Si me gusta, ¿qué voy a decir? I like. What are the examples? Cream, butter, and oil. I
like cream, butter, and oil. I don't like candies, o puede ser en singular, and potato chips. Vamos a ir revisando toda nuestra pirámide, la pyramid, y vamos a revisar qué cosas sí me gustan y qué cosas no. Revisemos si hay un ejemplo más para que ustedes puedan ver un poquito más de esto. Aquí está. Vean este otro ejemplo. My sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. Vale, vamos a ir, primero vamos a practicar en conjunto y luego vamos a hacer lo mismo, que ustedes se sientan seguros, ¿no? Ocupar el vocabulary. Cambiamos totalmente de vocabulary. ¿De qué hemos estado hablando anteriormente? ¿Quién se acuerda? De las professions. Hablamos de las casas, las partes de la house, de las professions, vimos mucho la semana pasada y vamos a hablar de comida. Entonces, la lección 9 sería de eso. Food vocabulary, ¿en dónde encuentro eso? Section number 4. Section number 4, the title of this section is Broccoli is good for you. Vean esta recomendación. Broccoli is good for you. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo o no? Do you agree or disagree? That broccoli is good for you. Really? Or based I agree. Okay. How about kids? ¿Qué piensan los niños de este statement? Broccoli is good for you. ¿Qué creen? Not like, right? Ah, ahí viene el verbo entonces. Depende, si a mí me gusta, puedo decir broccoli is good for you because I like broccoli. Broccoli is not good for you. ¿Por qué? No me gusta. Vean los verbos muy similares, like and dislike, como en las redes sociales. Es un verbo muy usado, like and dislike. Pero en este contexto va a ser sobre comida. Look at this one, class. Same information, solo que se ve un poco más grande. The food pyramid. Y aquí nos da pues una gran explicación. ¿Verdad? ¿Qué nos motiva a consumir ciertas cantidades, tal vez, o parte de la food pyramid que está por ahí? Let's check about fat, oil and sugar. ¿De qué se trata esa categoría, clase? Fat, oil and sugar. ¿Qué será eso? Yes. Fat, oil and sugar. ¿Qué es fat? What's that? Fat, corta. Ese rápido. Es... Ah, depende. Acá no es un verbo, es un nombre. Muy interesante. Fat y es fast, rápido, pero no fat. Ah, es que fat es cortito, no es cortito. Ah, pero acá no hablamos de comida. Gracias. Ya ven, okay, ya ven, gracias. Exacto, okay. Como una sola palabra se puede acoplar en diferente contexto y es la mismísima palabra. Fat como adjetivo, como está describiendo a alguien, no le estamos diciendo grasa, no. Gordito o no sé cómo más lo podríamos llamar, ¿verdad? Rellenito. Sería lo mismo porque una persona gorda tiene bastante grasa. Sería lo mismo, nada, no seamos malos. Pero como un nombre, ¿saben que la misma palabra se puede ocupar? Como un nombre es una categoría de la pirámide. Es grasa.
o grasa. Mm-hmm. Puede ser en plural, grasa. Oil, creo que se entiende eso, ¿verdad? Aceite. Sí. Aceite. Azúcar. Y oil. Sugar, esa ya la hemos ocupado. Sugar. Azúcar. La azúcar, muy bien. Fat, oil, and sugar. Primer categoría. What products do you see? Revisemos los productos. What's this? Cream. Cream. ¿Qué será la crema? Cream. ¿Será literal? Crema. Crema. ¿Verdad? Solo que está en cajita por acá. Butter. How about this one, class? What's this? Butter. Mantequilla. Ah, great. Candy. Or candies in plural. Dulces. And oil. Ah, este se entiende, ¿verdad? This one. Aceite. Papas. Aceite. Papas. And potato chips. Potato. What's that? Potato chips. Potato chips. Papas fritas. Papas. ¿Serán papas fritas? No, porque papas fritas es de potato fritas, creo. Ese es, ajá, muy bien. Es que papas está correcto. Patatas fritas, sí. Pero no, chips, ¿qué será una chip chip? Chips. Como papitas, los vienen en bolsa, quizás. Papitas. Las papas fritas, a las que se dan con ciertas comidas rápidas, se llama fries, o solo fries. Teacher, ajá, es que el otro traductor da French fries. ¿Qué le está queriendo decir? French fries son las papas fritas. Papas son las francesas, ¿va? French de francés y fry de papas fritas. Y las potato chips son las papitas, los. Okay. ¿En qué categoría entran aquí las potato chips? En oil, creo yo, o en fat. Bueno, interesante, ¿verdad? Sí, vamos, fat. Next category of fat. Meat. El profesor de educación física nos puede decir el teacher. Exactly. Meat. Las papas fritas son de fat. Fat, ¿verdad? Okay. Sí, fat, ahí entran. Y tan ricas que son, dice Vero. Buenísimo. Nada saludable. Pero están en la pirámide. Vámonos, tenemos otras categorías. Meat. Y voy a poner esa. Dairy. Será esto, clase, para que entendamos la categoría. Meat and dairy. Meat, meat, meat. No es reunión, no vayamos a comprar. Lácteos. Dairy. Dairy, por ahí no. Me dijeron lácteos. ¿Cuál es el lácteo de los dos? Dairy, no es cosas diarias. No, really, no. No. Dairy. Se confunde lácteos, porque miren. Daily, con L es diario. Esto es diario. Daily. Oh, sí. Pero dairy sería que. Lácteos. Lácteos. Ok. Cualquier tipo de derivado le va a... Una palabrita le cambia todo a uno. Una letra, imagínense. Y meat. Sí. Miren la pronunciación, se puede parecer a lo que acabamos de ver. Meat, meeting. Google Meet. ¿Ya han visto eso de meat? Reunión. Meat. ¿Y cómo se pronuncia entonces esta categoría? Meat. Meat. Lo mismo. Meat. Meat. Se puede. Un pequeño leve distinción. Carne. Carne. Y acá tenemos muchos ejemplos de carne. Si usted quiere clasificarla, ya es más específico. Por ejemplo. Uy, esta no es mi flecha. Busquemos la otra. Busquemos la otra. Meat. Tenemos fish. ¿Qué será eso? Fish, kitchen. Pescado. Fish. Ok, oh. Beans. ¿Qué pasó? Beans. What's that? Beans. No. Frijoles. Chicken. That's easy. No. Pollo, egg. Huevos. Huevos. Jamás un pendrive. Fileta. Carlos. Ahí está. Carlos. Beef. What's that? Beef. Carne de res.
De res, perfecto. Nueces. Ok, la acabamos de ver en el video anterior, en la descripción en español estaba, ¿verdad? Pero sí, esas son. Y estas tres, ejemplos de dairy food, milk, cheese, yogurt. Vean la pronunciación, cambia en inglés y el español. Yogurt, decimos en español. En English, yogurt. Sube la entonación en la primera sílaba. Yogurt, yogurt, ¿ok? Yogurt. Yogurt. All right, vámonos a la siguiente. Sería la categoría de fruit and vegetables. Creo que esta se debe entender fácilmente, ¿verdad? This one. Fruit, vegetables. Fruit and vegetables. ¿Sí? ¿Se entiende? Yes. Frutas. ¿Y? Vegetables. Bueno. Mamás. Plátanos. Bananas, not really. ¿Qué serán las bananas? Plátanos o guineos. Pero fíjense que es interesante el uso de bananas, porque bananas simplemente es la fruta, ¿verdad? Bananas. Pero si yo quiero decir plátanos fritos, ¿cómo creen que ocupo entonces el término bananas? Puedo decir fritos y luego bananas. Y no estamos diciendo guineos fritos, sino plátanos fritos. Entonces, depende del contexto, puede significar plátanos o guineos. Pero aquí, como fruta, bananas, it's guineos. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? This is easy. Orange, oranges. Apple. Esta la conocemos mucho, esta palabra. Apples. Strawberries. Recuerden que la palabra inicia con una S, no con una E. Por eso decimos strawberries. La E suena. Strawberry. Es muy similar al español, los mango. Mangos. Mango. Igual que el español. Mango, mango. Solo que en plural, mango. Vegetables. Broccoli. Broccoli is good for you. Tomatoes. Carrots. No. What is this, class? What is lettuce? Lechuga. Lechuga, no lo vamos a confundir, ¿verdad? Potatoes. Potatoes, not really. Potatoes. Potatoes. Papas. Papas. Potatoes, singular, potatoes, en plural. Y hay muchos más, ¿verdad? Vegetables. We have a lot of vegetables to mention. And the last part of this pyramid, ¿qué sería? Los grains. Y hay muchos ejemplos de grains. ¿Cuáles tienen por ahí, clase? Grains. Bread. Cereal. Cereal, muy buena pronunciación. Rice. Rice. Rice, aquí está. Crackers, galletas. Pero crackers, ¿qué tipo de galleta es una cracker? Sí sé que es una galleta, pero ¿a qué le llamamos crackers? Las simples. Saladas. Puede ser simples o saladas. Saladas. ¿Y a las dulces cómo se le llama? Cookies. Cookies, perfecto. Sí sabemos la diferencia, ¿no? Vayamos a confundir cookies en crackers. Crackers son las saladas o simples. Dulces serían cookies. Esa es la diferencia. Okay. Noodles. What's that? Noodles. Macarrones. Macarrones y de fideos. Fideos. De eso obtenemos también un platillo que es pasta. Pasta. Spaghetti decimos también, ¿verdad? Pasta, spaghetti. Spaghetti or noodles. And that's it. Muchas gracias por la pasta. Pasta es el resultado de o el nombre de pasta. Noodles sí es en sí.
aparte de la pasta. Ok, no vamos a agregar tal vez por el tiempo más ejemplos. O bueno, tal vez solo mencionemos, les tenemos un par de minutos todavía. ¿Qué agregarían en grain? Por lo menos uno, at least one more. Grain, ¿qué ejemplo más? Another grain. Grain. ¿Cómo se dice maíz? Palomitas de maíz. Interesante. Popcorn. Maíz. Muy bien. ¿Por qué creen que se llama pop? Esta es la acción. Pop. Ese es reventar, explotar. Harina. Por eso decimos corn. Pop. Corn. Por la acción. ¿Qué más? Corn es maíz. Harina. Waffles. Ah, ok. How do you say harina? ¿Quién sabe? F-L-O-U-R. Flour. ¿Qué más? Agreguemos más frutas. Fruits and vegetables. ¿Otra fruta conocen? Fruits and vegetables. Mandarina. How do you say mandarina? Me interesa esa. Because that is Spanish. What? Mandarina in English? Pear. Not really. Mm-hmm. Tangerine. Yes. Tangerine. ¿Qué otra? Pear. Tangerine. Okay. Yes. Pear. Ah, ¿qué otra te conoces? Me decía por ahí. Pear. ¿Qué otra clase? ¿Y la uva, cómo se dice? Como dicen uvas, clase. Grapes. ¿Pero grape. Se pronuncia? Grapes. 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 ¿Cómo? Grapes. Grapes. Agreguemos más vegetables. 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 Verdura. ¿Qué otra verdura se puede? ¿Qué piensan del aguacate? ¿Cómo la pondrían ustedes? Eres muy valiente, mamá. Y ahora que lo decimos. Supone que el aguacate es una fruta, ¿no? Ah, entonces, ¿qué categoría la ponen? ¿Fruits or vegetables? Yes, tell me. Fruits. It's a fruit, Disneyland. Sí, muy delicioso. Y como dicen aguacate, por si. Abocado se dice. Ah, ¿será que así se escribe o se pronuncia? Se pronuncia abocado. Abocado. Ah, vamos a la discusión para que todos aportemos. How do you say aguacate in English? Interesting. Avocado. Okay. Ajá. Vale, escribámoslo para ver qué tal le suena. Vamos a ver. Okay. Ese es nosotros igual lo conocemos como aguacate, pero tiene otros nombres, ¿verdad? Latinoamérica puede variar incluso. Es aguacate. Yes. Ese es aguacate o palta. ¿Qué otra forma le llaman? Avocado. Aquí sí, vamos a leer literal. Avocado. Ajá, no le damos ninguna otra información o cambio en las vocales. Literal. Avocado. Avocado. That's it. ¿Qué más nos quedan? Dos categorías, un minuto cada una. Meat and dairies. Meat and dairies. ¿Qué le agregarían en meats and dairies? What would you add? Meats. Aquí nos hacen falta algunas carnes. Solo tengo fish, chicken, and beef. ¿Qué tipo de carne nos hace falta acá? La de pavo. La de pavo y la de ¿qué otro animal? Cerdo. De cerdo. Agregamos esas dos. De pavo y de cerdo. ¿Cómo decimos entonces carne de pavo? Maíz. Digamos el animal que es turkey. Y agreguémosle carne. Meat. Aquí no hay una categoría, sino que lo agregamos. Turkey. Y decíamos de turkey. Bacon.
Ah, el bacon es un derivado de la carne de cerdo, bacon. Pero carne de cerdo en sí, ¿cuál sería que tiene una categoría? ¿Qué conocen de eso? ¿Por qué? Sí, sí, miren. Sí. Meat. Porky. Pork. Porky, meat. Podemos dejarlo como pork. 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 Pork, esa es la carne. Pork. Ahí está, qué bueno que agregamos eso. De los dairy products, ¿qué otros se conocen? Acuérdense, dairy, lácteos. We have milk, yogurt, cheese. Uno más por lo menos. Porque cream, entonces estaría cream, arriba. Cheese. O cheese cream. ¿Cómo sería queso crema? Cheese cream. Queso crema. Sí. Cream. Puede ser esa categoría. Esto les preguntaba, ¿por qué está acá entonces cream arriba? Cream. ¿Ya vieron la otra categoría? Aquí no tiene. Aquí, miren. Cream, butter, candies, oil, or potato chips. We have that one just right there. Okay? Pero también es parte del day. Vale, les voy a compartir. No sé si tomaron nota de estas palabras extra o se los comparto con no. La imagen. Ahorita se los envío. Compártalo. Yes, of course I can. Vamos entonces a enviarlo para que podamos ir ya finalizando nuestra sesión. Ok. So here we go. Cuando usted lo comparte, ¿queda en WhatsApp o a dónde queda? Sí, en WhatsApp, para que ustedes posterior a la clase lo puedan ver. Okay. Here we go. Vaya clase, preguntas sobre vocabulary. Mañana vamos a hacer las oraciones. Claro que sí. Here we go. Where is it? Guardar. ¿Dónde está esa opción? Let me see. Vale, vamos a entonces a, si no hay preguntas, comentarios, a para nuestra sesión. Una hora se ha ido muy rápido. Here we go. Bueno, me va a tocar con el screenshot porque no recuerdo dónde está igual. Teacher. Yes. ¿Verdad que esta semana se acaba ya el módulo? Not really. Vamos a hacer 20. Ocho clases. Ocho clases. Porque vamos en el 4. Nos queda una sección más. Esperemos que no se me vayan a estar ausentando porque falta todavía. Esta es la clase 9. Disculpe, ya no escuché lo de los diplomas, pero a mí no me hizo llegar a mi diploma. Eso les decía en el chat grupal ahorita, todos. Empecemos a preguntar por el diploma o el asesor que les atendió en el módulo anterior o en este incluso. Tenemos a Flor que nos apoya. Escribámosle individualmente consultándole para que ella pueda darles el seguimiento. Teacher, en mi caso a mí luego me lo mandaron así por correo. Sí, es que se me hace raro que siempre se envía. Tuve a la teacher Clarisa. Siempre se envía en una semana después de que finalice. Sí, como en una semana lo recibí yo por correo. Eso se me hace raro que no lo hayan recibido los demás, pero por eso les digo, insistamos hasta que tengamos nuestro diploma. ¿Okay? Por haberse conectado en esta sesión, haber hecho el esfuerzo. Aunque están enfermos, a veces ahí veía que alguien estaba sin luz. Pero aquí estamos, clase, gracias. Nos vamos a ver mañana, ¿ok? Have a good night. Sí, me toma en cuenta para la licencia yo, Mauri. Ahorita, Mauricio, ahorita vamos a revisar. Ok, Mauricio, teacher, okay, gracias, thank you. You're welcome, bye bye, class. Take care. Bye, teacher, good night. Bye, see you. Good night. Good night. Bye bye. Thank you.